El mundo es maravilloso. Está lleno de variados árboles y de diversos animales. En la mente de muchos curiosos surge una interrogante aparentemente tonta. ¿Hay más hojas o hay más ojos? Es decir, la suma de todas las hojas de los árboles del planeta es mayor a la suma de todos los ojos de los animales del globo. En el fondo, la pregunta plantea la inquietud de si el reino vegetal es más grande que el reino animal. Para ustedes, amigos televidentes, ¿en el mundo hay más ojos o hay más hojas? Sabemos que la respuesta exacta es un imposible, porque nadie puede contar la cantidad de hojas existentes en el mundo, mucho menos el total de ojos de los seres vivos. Sin embargo, se puede exponer como una hipótesis o suposición para que cada cual saque su conclusión. Los datos de las plantas. Es innegable que un árbol posee miles de hojas. Los científicos botánicos han determinado que en toda la superficie del planeta existen en variedad cerca de 389.555 especies de árboles diferentes. Los datos de los animales. Según los estudios científicos de biólogos con especialidad en zoología, en la Tierra y en los mares del planeta viven más de 1.277.021 especies diferentes de animales, mamíferos, aves, peces, reptiles, ranas, sapos, ciempiés, arañas, alacranes, cangrejos, etc. Solo los insectos son cerca de 1 millón de tipos distintos y la mayoría tienen ojos. El 93% de todas las especies vivientes del planeta existen en el mar. Un banco cardumen de sardinas puede alcanzar kilómetros. Esto quiere decir que los animales y las plantas que viven en la tierra firme del planeta tan solo conforman el 7% de las especies. El 70% de la superficie del globo terráqueo está conformada por agua. Se ha calculado que aún existen más de 1 millón de peces y otros animales marinos aún sin descubrir. Independientemente del esfuerzo de los investigadores, todavía el 86% de los tipos de animales del planeta tampoco han sido descubiertos. Así expresa un estudio que afirma que el mundo, la casa invisible de cerca de 9 millones diferentes de especies, la mayoría de las cuales son animales con ojos. Al parecer, en el ámbito de la ciencia, aunque parezca increíble, existe la percepción de que en el planeta son más los ojos que las hojas. Para Objetivo 5, Leonel Martínez.